Buenos días, bienvenidos a este webinar. Damos 5 minutos más para poder esperar a los demás asistentes. Muchas gracias. Si você disser que eu desafio amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer
sente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua esquecida. E no peito de desafinar, se fundo do peito bate danado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça grossa, morena, morena rosa, oh rosa. Morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça grossa. Morena, morena rosa, roda morena, o samba está esperando. Esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado esta coisa e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa, o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão agora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quanto agora. Buenos días, bienvenidos. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar, que será acerca de Búfalo. Búfalo en Honeycomb. Para muchos de nuestros clientes, ya saben que manejamos las unidades de almacenamiento. Sin embargo, el día de hoy nos estará apoyando Eduardo Espejo, nuestro panelista, representante de la marca Búfalo en México, para apoyarnos con todo ese tipo de temas para que podamos conocer las unidades. Y pues, Eduardo, muy buenos días. ¿Andas por ahí? Sí, perdón, aquí estoy. Buenos días. ¿Sí se me escucha, Alfa? Sí, te escuchas muy bien. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos listos para conocer lo que nos vas a compartir de la marca. Muy emocionados. Ok, bueno.
Espero responder a esa emoción. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este momento. Mi nombre, como dijo Alfa, es Eduardo Espejo. Soy representante comercial de la marca Búfalo en México. Búfalo es una marca es una marca japonesa fundada en 1974 y nos enorgullecemos de decir que es marca número uno en innovación de NAS. De hecho, cuando la marca empieza en el año 74, ha sido de las primeras en que ha lanzado equipos o innovación en equipos NAS a lo largo de todos estos años, algunas innovaciones luego imitadas por otras marcas. A pesar de que el nombre no pareciera, es una marca japonesa. Las oficinas principales, los headquarters, están en Nagoya, en Japón. Las oficinas para las Américas, para Canadá, Estados Unidos, México y América Latina, están en Austin, Texas. Y la bodega para las Américas está en San Diego. El hecho de que la bodega esté en San Diego y en esa bodega normalmente tenemos casi el 100% de los números de parte que Búfalo maneja, es una facilidad para los distribuidores y para los clientes, para los usuarios, ya que si algún equipo no estuviera en stock, no tardamos mucho en traerlo. Entre lo que Honeycomb, en este caso, coloca una orden de compra y Búfalo la atiende, en Laredo pueden pasar 4 o 5 días y luego es el tiempo de importación. Entonces, estamos hablando que normalmente en un periodo de 10 días o 2 semanas, un equipo que ustedes solicitan, si no estuviera en inventario, se podría traer. Repito, esto es una ventaja en comparación a marcas de la competencia, ya que en otros casos el tiempo de surtido demora más por la lejanía de las bodegas o porque los equipos se tienen que traer desde Asia. Estamos comprometidos tanto con pymes, con soluciones para pymes, como para data centers. Tenemos desarrollo tecnológico propio, de hecho manejamos muchas patentes, soporte de preventa y postventa, tanto directamente con los especialistas de Honeycomb como el equipo de soporte de Búfalo, que después van a tener la información de cómo acceder a él. Y a pesar de que tenemos varias líneas de producto, tenemos foco principal en equipos de almacenamiento en red o lo que en inglés se conoce como Network Attached Storage, NAS. Les comentaba que tenemos varias líneas de productos. Están discos externos, tanto portátiles como de escritorio, drives ópticos, que aunque parezca mentira, todavía se manejan en buena cantidad, ya que las laptops ni las computadoras ya traen unidades de disco y hay usuarios que todavía requieren tener una unidad de este tipo. Y el foco principal, como les decía, está en NAS. En NAS tenemos dos familias. Link Station, que es la familia pequeña, la familia dirigida a hogares u oficinas pequeñas, y Tera Station. Hoy día vamos a hablar de las dos familias. Vamos a hablar un poco de las características de cada subgrupo dentro de las familias y vamos a hablar también de algunas oportunidades de negocio que se pueden presentar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Primero, los usos más comunes de un NAS. Estoy seguro que todos están familiarizados con esto. Es solamente recapitular un poquito de para qué se puede usar un NAS. Pues lo primero es para ser usado como storage, ¿no? Usando con carpetas compartidas y uso simultáneo de múltiples usuarios que pertenezcan a nuestra red. En el caso de Búfalo, incluso teniendo acceso a la herramienta Web Access, se puede acceder al NAS desde cualquier parte del mundo con acceso a Internet. Para backup de servidores y workstation en empresas, respaldo de todo tipo de información en casa, incluso fotos, música y videos. Y se puede usar también como streaming en casa, si es que para eso se requiere. Para agregar espacio de almacenamiento a servidores físicos o virtuales con la propiedad o con la conectividad iSCSI, que vamos a hablar un poquito más de eso después. Búfalo NAS. Les decía, hay dos familias, Link Station y Tera Station. En general, todos los NAS hacen lo mismo. O sea, lo que hemos comentado hace un momento de que sirva como storage, que sirva como repositorio de backup, que sirva para compartir información, etcétera, todos los NAS lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo y otro? Las diferencias se van a ir dando por una serie de factores. ¿Cuál es la diferencia si un equipo es más para hogar, hubo una oficina pequeña y si es más para una empresa? Hay una serie de factores que van a definir esto. Lo primero sería la cantidad de discos o bahías.
¿no? Los NAS más pequeños, nosotros tenemos NAS desde una bahía, desde un solo disco, hasta 12 discos, un NAS de rack de 2U, ¿no? Obviamente el de un disco va a tener funcionalidades más simples que el más complejo de 12 discos. La capacidad de los discos es otro factor. Los NAS más pequeños en nuestra marca vienen hasta un máximo de 6 teras por disco. Esto lo acabamos de lanzar porque hasta hace poco tiempo la capacidad máxima por disco en los NAS pequeños era de 4 teras. Hoy podemos tener NAS pequeños de 2 discos con discos de 6 teras cada uno. La capacidad, les decía, el procesador, obviamente, ante más discos, ante más grande el equipo, el procesador tiene que ser más robusto. La memoria, en los equipos más simples, tal vez podemos tener 256 megas de memoria. En los equipos más complejos, podemos tener hasta 8 gigabytes. Compatibilidades. El sistema operativo, conforme el NAS es más grande, va siendo más complejo o va teniendo más propiedades, digamos. Por ejemplo, la compatibilidad con servicios de nube, con servidores virtuales, que un equipo sea, por ejemplo, VMware Ready, por ejemplo, o algunas funcionalidades como la propiedad de hacer snapshots automáticos o la funcionalidad de iSCSI que mencionábamos hace un rato. No les dije desde el comienzo, pero Alfa, si hubiera alguna pregunta que surge en lo que estamos hablando, yo no tengo problema de que me interrumpas, prefiero conversar del tema en el momento en que surge la duda. Así que si quieren preguntar, si quieren interrumpirme, no hay problema. Gracias. Vamos primero, perdón. Sí, gracias. Si hay alguna, te comento, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, vamos primero con la familia LinkStation, que como les comentaba, es la línea para hogar u oficinas pequeñas y lo recomendamos para uso hasta 10 usuarios. Cuando decimos hasta 10 usuarios, no es que no se puedan conectar o agregar más usuarios. En realidad, teóricamente, podrían aquí conectarse 20, 30, 50 usuarios. Nosotros recomendamos hasta 10 usuarios calculando el uso de usuarios simultáneos para que el equipo trabaje adecuadamente. O sea, en este caso, en los LinkStation, podría haber hasta 10 usuarios trabajando simultáneamente con un LinkStation y el equipo va a responder adecuadamente. Perdón. Tenemos en LinkStation dos familias, el LinkStation 200, que es la primera columna que ven en el cuadro, y el LinkStation Soho, que también tiene algunos meses de haber sido lanzado al mercado. La diferencia es parte de lo que comentábamos hace un rato. En ambos casos, pues obviamente el procesador en el LinkStation 200 es más simple que en el LinkStation Soho, y la memoria en el LinkStation 200 es 256 megas, mientras que en el LinkStation Soho es 512 megas. En el resto de propiedades que ustedes pueden ver ahí, hay muchas similitudes, excepto que en el LinkStation 200 es el equipo que les comentaba, puede tener una sola bahía, es el único que tiene una sola bahía, o de dos bahías, y en el Soho solamente tenemos dos bahías. ¿Qué oportunidad de negocio tenemos aquí? Obviamente usuarios para el hogar, small office, home office, es plug and play. Los equipos, en este caso, todos vienen con discos. Por tanto, el usuario no tiene que configurar realmente prácticamente nada. Ya todo viene configurado en el sistema operativo. Es casi tal cual conectarlo y comenzar a usarlo. Soporte en español. Hay manuales en español. Y ya tenemos aquí una ventaja competitiva también sobre marcas de la competencia, que es todos los NAS de Buffalo vienen con un software de respaldo. El software de respaldo se llama NovaStore o Nova Backup, versión Buffalo Edition. En este caso viene con 6 licencias para estaciones de trabajo, 5 licencias, perdón, para estaciones de trabajo, para workstations. En el caso de los TerraStation que vamos a ver después, también incluye, aparte de más licencias para workstations, también incluye una licencia de servidor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay nada, seguimos. Dentro de las familias TerraStation tenemos... Mira, sí hay una. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Regresamos? Sí tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿para almacenamiento Enterprise se pueden hacer los respaldos automáticamente? Sí. Tenemos que tener en cuenta algo. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero digamos que igual
aquí en el LinkStation tenemos que tener en cuenta algo. El LinkStation en sí, o el NAS en sí, en el caso de los TerraStation, no trae un software de respaldo. Ustedes pueden copiar archivos y hacer que la copia se haga automáticamente, pero si vemos el término de backup o el término de respaldo de un servidor o de una estación de trabajo tal cual, un respaldo real no es solamente copiar archivos. Un respaldo real debe tener todo lo necesario para que en caso suceda algo con el servidor, se pueda reemplazar el servidor y levantarlo desde el respaldo para que sea una imagen del servidor original. Y eso solamente se hace con un software de respaldo. Los software de respaldo son varios, hay en el mercado varios. El que nosotros tenemos aquí, el NovaStore, es un software relativamente simple, funciona solo con Windows, pero hay agentes, si es que se requiere, por ejemplo, respaldar máquinas virtuales con el software que viene aquí, no se va a poder, pero NovaStore tiene agentes que se pueden adquirir por separado para hacer respaldos más complejos. No sé si con esto respondo su pregunta. Ok. Te comento, tenemos otra. ¿Sí? Nos dicen si se puede accesar remotamente a los archivos y también si es recomendable estas unidades para el almacenamiento en videovigilancia o únicamente Enterprise. A ver, hay dos preguntas aquí. Si se puede tener acceso remoto a los archivos, la respuesta es sí. Se puede tener acceso remoto a través de la herramienta Web Access, que es gratuita, se descarga de internet, se programa con el nombre del dispositivo a respaldar, con el que se va a trabajar, y se puede tener acceso desde, les decía en un momento, desde cualquier parte con acceso a internet. Eso es respondiendo a la primera pregunta. La segunda era, ¿me repites, Alfa? Claro. Sí, es recomendable estas unidades NAS para el almacenamiento en videovigilancia o solo Enterprise. Nuestros NAS no tienen una aplicación, digamos, que venga con el NAS para manejar cámaras de videovigilancia. Lo que sí se puede hacer, al final, los videos de videovigilancia son como cualquier otra información. Lo que se puede hacer es conectar el NAS a un servidor que tenga el software que maneja el sistema de videovigilancia y direccionar el almacenamiento de los videos hacia el NAS. Entonces, digamos que con un servidor o una computadora como intermediario entre las cámaras y el NAS, sí es posible almacenar videos de videovigilancia. ¿Alguna pregunta más, Alfa? Sí, sí, en todas las que tengo. No, por el momento no. Nada más una última, si se necesita copiar archivos, es automáticamente esta copia, ¿cierto? Se puede programar que se hagan copias automáticas o se pueden copiar manualmente. Eso todo viene en el sistema operativo del NAS, que es propietario de Buffalo. Igual con el sistema operativo se pueden asignar usuarios, se pueden asignar espacios que cada usuario va a utilizar, se pueden asignar carpetas, se pueden asignar permisos, etcétera. Es un sistema operativo bastante amigable y bastante versátil, digamos, en ese sentido. Listo, muchas gracias. Serían todas por el momento. Ok. Seguimos. Les comentaba que en la familia TerraStation le llamamos al grupo de NAS que es para... oigan, les pido mil disculpas. Lo que pasa es que aquí tengo un vecino que tiene un problema y están golpeando. No sé, Alfa, no sé si se escuchan los golpes o si molestan, porque le puedo decir que deje de hacerlo mientras tenemos esta conferencia. No, la verdad te escuchas bastante bien. No identifico ningún sonido de esos que nos comentas. Todo va bien hasta ahora. Ok, entonces... Tranquilo, bueno, sí. Dejemos. Gracias y disculpen. Les decía que la familia TerraStation es la familia corporativa. Ya los TerraStation ya no son... Puede ser usado, obviamente, en una oficina pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad de dos discos. Si es que el usuario, por ejemplo, requiere gran performance, se puede usar en una oficina pequeña. Pero ya vienen estos equipos con algunas aplicaciones
o con propiedades que también están dirigidos a ser usados en empresas. En este caso, por ejemplo, se indican hasta 30 usuarios simultáneos, ¿no? Como les decía, es un NAS para pequeñas y medianas empresas. Tenemos capacidades hasta 16 teras, 2 y 4 bahías. Ahora también hay equipos de la familia 3010 parcialmente poblados. Buffalo los manda, por ejemplo, con 2 discos y ustedes le pueden pedir a Honeycomb que le agregue 2 discos más si es que es necesario. Los discos que vienen de fábrica son probados y preconfigurados ya en RAID. Propiedades interesantes de esta familia es que, como todo NAS, puede servir como nube privada, pero también puede hacerse lo que se llama una nube híbrida, que es una nube híbrida. Ustedes tienen el NAS en su oficina, le sirve como nube privada, pero al mismo tiempo pueden replicar automáticamente con los servicios de nube que mencionamos aquí, Dropbox, OneDrive, Amazon Web o Azure, y la replicación es automática. Obviamente tienen que pagar por el servicio de nube de terceros, pero si se quiere tener un doble respaldo, tanto físico en la oficina como en la nube, esto viene preparado para hacer eso. Viene también con licencias del Nova Backup Software. En este caso, como les decía, vienen 10 licencias para workstations y una licencia para servers. Es importante decir que el valor agregado que tiene estas licencias que vienen con el TerraStation está valuado entre $300 y $400. Si ustedes quieren comprar un software similar, es más o menos eso lo que les va a costar. Así que, digo, si es que algún cliente no tiene mayores exigencias o no tiene máquinas virtuales o bases de datos complejas, etcétera, que tenga que respaldar y que requiera agentes adicionales, puede ser un buen valor agregado, una buena herramienta, utilizar el software que viene por default en los TerraStation. Las versiones de rack incluyen rieles. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que comprar rieles para instalar un equipo de rack, pero el costo de un equipo de rieles está alrededor de $100. En el caso de los equipos de rack de Buffalo, ya vienen incluidos. Y el TerraStation 3010 también ya viene con la particularidad de conectividad iScSI, que vamos a hablar un poco después de eso. Oportunidades de venta para respaldo de empresas, para storage fuera de la oficina, replicación, compartir archivos y dirigido a usuarios o empresas que requieran mayor capacidad y performance que la que se ofrece con la familia que vimos anteriormente de LinkStation. La familia de más alta performance, en TerraStation, tenemos la familia 5010 y la familia 6000. En cuestión de procesador, en cuestión de memoria, son similares ambas familias. La diferencia es que el TerraStation 6000 viene con la particularidad de poder programar snapshots. ¿Qué cosa es un snapshot? Un snapshot es una fotografía que se toma de un sistema de un servidor, digamos, y se puede programar que estas fotografías se hagan, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4 veces al día, de forma que si en algún momento hubiera algún tipo de ransomware o algún tipo de intervención maliciosa en nuestro servidor, se puede regresar a la situación inmediatamente previa al ataque cibernético. Entonces, esto es una seguridad mayor, además de que el TerraStation 6000 sirve para todas las otras funciones que hemos hablado de NAS. En este caso también, tanto los 5010 como los 6000 ya vienen preparados para trabajar con servidores virtuales. Estamos hablando aquí de que los equipos pueden ser usados entre 30 y 150 usuarios simultáneos. Se recomiendan los 150 usuarios simultáneos para los equipos de 12 bahías, que son los más robustos, ya que tienen 8 GB de memoria. Algunos usos y ventajas que no hayamos mencionado, obviamente recuperación en caso de desastre, migración de servidores antiguos, permite replicación entre NAS. Ustedes pueden tener un equipo, por ejemplo, en el centro de datos de una empresa y otro equipo en una localidad o en un establecimiento remoto, de forma que se puedan replicar y así tienen un doble respaldo. También tienen iSCSI Target, la propiedad de hacer nube híbrida. Y en este caso también estamos hablando que los equipos vienen con puertos 10 giga. Los equipos anteriores no los tenían, aquí los pueden tener. Indicados para videovigilancia por la robustez del equipo. Mercados verticales, gobierno, corporativos, hospitales, salud y educación, etc.
¿Alguna pregunta aquí? ¿Alfa, hay alguna? Sí, nos preguntan acerca de las licencias, si son perpetuas o qué temporalidad tienen las licencias y cuántos se tendrían que renovar si de ser así. Las licencias que vienen son permanentes, no tienen que renovarse. Solamente habría necesidad de comprar algo adicional si es que necesitaran algún tipo de respaldo específico, ¿no? Como les mencionaba, de alguna base de datos o de un servidor virtual, etcétera. Ok, muchas gracias. Y también nos preguntan algún modelo que creas, que nos puedas recomendar para una copia de archivos para 20 usuarios. ¿Qué tipo de archivos? Se podrá, bueno, dependiendo de la complejidad, porque hay los archivos, si son muchos archivos pequeñitos, es más fácil de respaldar y más rápido que a veces pocos archivos, pero muy grandes. Si son pocos archivos muy grandes, yo recomendaría la familia 5010. Y dependiendo de la cantidad de archivos y el espacio que se vaya a utilizar, sería recomendable pues un equipo de 2 bahías o de 4 o incluso de 12. Algo que no había mencionado, en la familia 5010 estamos trabajando hasta con discos de 12 terabytes. Por tanto, el equipo de 12 bahías, si se compra o si se adquiere totalmente poblado, llega a tener una capacidad de 144 teras. Algo que no había mencionado hasta el momento, los LinkStation tienen 2 años de garantía, todos los TerStation tienen 3 años de garantía, y hay una particularidad especial con el de 12 bahías de la familia 5010 que puede tener hasta 5 años de garantía si el usuario registra su equipo con el número de serie en la página de Buffalo. Es solamente cuestión de registrarlo y el equipo adquiere automáticamente garantía extendida hasta 5 años. La garantía incluye los discos que vengan con el equipo, los discos de marca Buffalo. Si se compra un equipo parcialmente poblado, por decir, un equipo de 12 bahías con 4 discos, y se colocan discos adicionales localmente, los discos adicionales no entran en la garantía. Los que vienen con el equipo sí entran en la garantía. ¿Hay alguna pregunta adicional, Alfa? Ok, muchas gracias. No, aquí ya nos comentan que los archivos serían de Office, pero digo, bueno, ya son un poquito más ligeros, nada más sería cuestión de revisar lo que nos comentas, cuánto sería, y dependiendo, ¿no?, el almacenamiento si que estamos ocupando. Para 20 usuarios, me dijeron, perdón. Sí. Puede ser un equipo 3010, el anterior, alguno de estos. Dependiendo de la cantidad de información que sea, será el tamaño de los discos, puede ser de hasta 8 terabytes cada disco. Perdón, hasta 4 terabytes cada disco, en los modelos de 4 discos hasta 16 teras. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, seguimos con las familias de TerStation. Hasta el momento, todos los equipos que hemos mencionado, el sistema operativo es propietario de Buffalo, ¿no? Sin embargo, tenemos esta otra familia de equipos que vienen con Windows Store Server instalado. Es una ventaja, ya que el funcionamiento de este NAS es similar al funcionamiento de cualquier servidor al que se le instale Windows Store Server. ¿Ok? La versión es 2016. El equipo también viene con puertos 10 GB. Capacidades de hasta 48 teras en versiones de 2, 4, 6 discos. La versión de 4 discos de rack también viene con rieles. También, bueno, todo lo que tiene el Windows Store Server, el soporte de Full Active Directory, etcétera. La garantía es de 3 años. También tiene target, iSCSI target. ¿Y cuál sería la oportunidad o la vertical principal aquí? Sería empresas que tienen su entorno de trabajo en Windows y por alguna política requieran que todos los dispositivos trabajen en Windows. Y en este caso, yo recomiendo incluso que ustedes hagan el ejercicio de ver cuánto cuesta un servidor que tenga más o menos
características de hardware similares a uno de estos equipos NAS, e instalarle el Windows Store a Server y lo comparen con el precio de un equipo Buffalo NAS con Windows Store a Server instalado. Les aseguro que la opción de Buffalo va a salir bastante más económica y estamos obteniendo lo mismo. Y además que el hecho que tenga el Windows Store a Server 2016 da una particularidad y una oportunidad importante adicional que vamos a ver en un rato más. Alfa, tú me avisas si hay preguntas, por favor. ¿Cómo buscar posibilidades? Sí, con gusto. ¿Cómo buscar o dónde buscar posibilidades de negocios ante, sobre todo ante la problemática actual que estamos viviendo? Estamos en un entorno, bueno, complicado por las razones que todos sabemos, tal vez presupuestos reducidos, el hecho de trabajar en casa, por ejemplo, para muchas empresas también es un reto en cuanto a seguridad de información y respaldos. Todo esto presenta ventanas de oportunidad para equipos de storage o equipos NAS. El primero que quisiera mencionar es el hecho de iSCSI. iSCSI es un protocolo de comunicación entre el equipo NAS y un servidor que permite que el servidor vea al equipo NAS como si fuera un repositorio de almacenamiento o como si fuera un disco más. En otras palabras, si ustedes tienen un servidor, pueden ver, no sé, 1, 2, 3 discos que tenga el servidor internamente, y si quisieran agregar capacidad, no tienen que agregar discos necesariamente al servidor, o en algunos casos, algunas empresas que dicen, no, es que mi servidor ya está a full capacidad, necesito un servidor nuevo, ¿no? Y eso ya requiere una inversión mayor. No necesitan un servidor nuevo, se puede conectar un, si el problema es añadir storage y hay presupuesto limitado, se puede utilizar o se puede conectar un TerStation y ser usado como disco duro del servidor utilizando la conectividad iSCSI. Y el servidor va a ver el equipo tal cual como si fuera un arreglo de discos adicional que el servidor tuviera. La funcionalidad de Buffalo está, o la ventaja de esta funcionalidad es que el equipo Buffalo se puede utilizar tanto como disco adicional con la conexión iSCSI y mantener las funcionalidades del NAS en cuanto a compartir información y todo lo que más, todo lo demás que hemos mencionado. En este caso, la funcionalidad iSCSI no es un descubrimiento tecnológico súper nuevo, muy reciente. Nuestro consejo sería en este caso enfocarnos en el problema del cliente en lugar de hablarle solo de nuevas tecnologías y utilizar tecnologías probadamente confiables y económicas para resolver el problema, ¿no? Aquí hay un ejemplo de eso. Otro caso con Windows Store a Server. Si el problema, el problema que se presenta es que en caso de una falla de un servidor, el problema continuará a pesar de tener backup. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen a los clientes trabajando y el servidor con las aplicaciones e información y tienen un NAS con el respaldo, en caso hay un problema con el servidor, sí, se van a quedar con el respaldo. Pero el trabajo o la operatividad de la empresa se va a tener que detener hasta que no se reemplace el servidor y hasta que no se restaure la información desde el NAS con el respaldo. Sin embargo, bueno, en otro caso, lo que se tendría que tener es, para poder continuar con el funcionamiento de la empresa, en caso el servidor falle, es tener otro servidor con el que se esté replicando permanentemente el servidor de uso original, para que en caso el servidor 1 falle, el 2 pueda entrar a trabajar inmediatamente. Pero en este caso, pues es una solución cara, ¿no? Ahí están los dólares de lo costoso que puede resultar esto. Sin embargo, hay una funcionalidad de Windows Store a Server que nos permite hacer algo. Nos permite no tener necesariamente un servidor para replicar. Podemos tener el servidor original, hacer los respaldos con el software de respaldo NovaStore, tener la imagen en el NAS con Windows Store a Server, y en caso el servidor falle, el Windows Store a Server tiene una herramienta que se llama Hyper-V, que permite tener el NAS como servidor temporal
en lo que se reemplaza el servidor original. No se detiene el trabajo. El performance podrá verse en algo afectado, porque en realidad el NAS no está hecho para ser un servidor de aplicaciones. Sin embargo, no sirve para no detener la operación de la empresa y no tener que tener un servidor para replicar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con relación a esto. Ok, seguimos. Alfa, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, no tenemos todavía. Ok. Bueno, estas dos ideas se las he querido mencionar como algunas oportunidades novedosas, entre comillas, para visualizar oportunidades de negocio. Ahora, hay varias marcas de NAS, ya no vamos a hablar un poco de las familias, de los equipos, sino un poco de la marca en general. ¿Por qué Buffalo? ¿Por qué pensar en Buffalo? Acá hay algunos temas a tener en cuenta. Primero, porque es tecnología y fabricación japonesa. A diferencia de otras marcas que pueden ser de origen Estados Unidos o de origen de Alemania o de origen de Japón incluso, pero fabricado en China. En el caso de Buffalo, todos los equipos de Buffalo son fabricados en Japón. Todos. El desarrollo tecnológico es japonés y la fabricación es japonesa. Los equipos se ensamblan, los discos se instalan, se configuran, se programan en Japón, los equipos se embalan en Japón y desde Japón se mandan a la bodega de Buffalo Americas en San Diego. Decimos que es más fácil de usar porque todos los equipos que nosotros comercializamos vienen con discos incluidos, vienen con RAID preconfigurado. Por eso decimos que es casi un equipo plug and play con un sistema operativo amigable. El cuadro de abajo es una mención de lo que se tardaría un equipo en poder comenzar a trabajar. Un equipo sin discos incluidos y que el usuario tenga que instalar los discos, a un equipo con discos incluidos y que ya venga listo para trabajar. Si ya viene con discos incluidos, como es el caso de Buffalo, en un par de minutos de que el equipo se conecta, se podrá comenzar a trabajar. Y si nos vamos al extremo de un equipo de 12 bahías, por ejemplo, que tenga discos de 10 terabytes, un total de 120 terabytes, y se le quiera programar un RAID 6, estamos hablando que nos podría llevar hasta 72 horas de trabajo continuo solamente configurar los discos con el RAID. Entonces, acá hay una ventaja competitiva interesante. Tenemos asesoría de preventa y soporte técnico en español, tanto especialistas en Honeycomb que han sido capacitados para trabajar con los equipos de Buffalo. Tienen a un servidor aquí en México. Mi mail está ahí abajo. El dominio de mi mail es el nombre de mi empresa. El contrato de representación lo tengo a nombre de la empresa con Buffalo Americas. Tenemos soporte técnico en español directamente con Buffalo. El mail lo tienen en pantalla, latinamericarofa@buffalo.support. Y el número de teléfono también de soporte en español es el que ahí se indica. Con esto es más o menos lo que tenía pensado presentarles. Trato de no hacer presentaciones muy largas, espero no haberles aburrido y estoy disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Eduardo, si nos comentan una pregunta aquí, ¿cuáles serían los equipos ideales para videovigilancia? Ya que, bueno, sabemos que también necesitamos cierto procesador para que soporten las cámaras. Yo, permítame retroceder en la presentación. Sí. Yo recomendaría 5010. Los hay con dos discos, con cuatro discos, de desktop, de rack y hasta 12 discos. Dependiendo del volumen de video que se vaya a guardar, será la capacidad, pero yo recomendaría la familia 5010. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más de nuestra audiencia que tenga alguna otra pregunta? Mira, ya están escribiéndonos.
Dame un momentito. Nos comentan, para el caso de Windows Storage Server, utilizando el servidor virtual, requerimos adquirir previamente el licenciamiento tipo CAL para no detener el trabajo. ¿Licenciamiento tipo qué? CAL, C-A-L. Bueno, ahí pido una disculpa. Les dije desde el comienzo, yo soy representante comercial, mi conocimiento técnico es limitado. No sé si tú puedas tomar nota de esa pregunta, Alfa, y después, consultándola con algún técnico, responderla. Hola, ¿cómo están? Soy Eric Reyes de Storage and Parts. Hola, Eric. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Les comento, las licencias CAL son para acceso remoto, para usar el protocolo RDP. Entonces, la manera en que se maneja Buffalo a través, y son para conectarse de manera remota. Entonces, la manera en que se maneja Buffalo es a través del web access, que es un acceso remoto, pero no está basado en usuarios y por lo tanto no es necesario tener las licencias CAL. Tus usuarios que estén en su casa van a poder entrar a través de todo lo que es la administración del web access y no es necesaria ese tipo de licencias CAL o RDS, dependiendo de la versión de Windows Server que tengan, pero las licencias CAL no son necesarias en este tema. Necesitarían solamente entrar a cualquier navegador, poner la dirección o a través de su web access de Buffalo, y entonces ya podrían entrar al equipo. Del equipo de manera remota. Gracias. Espero haberte ayudado, ¿no? ¿De qué? Muchas gracias. También nos preguntan, igual un poquito contigo, Eric, ¿los puertos de red pueden ser adaptables a las necesidades del cliente, ya sea fibra o Ethernet, de capacidades de 1 giga, 10 gigas, etcétera? Sí, se pueden adaptar, ¿no? No tenemos puertos de fibra, todos los puertos son de cobre, RJ45, y los puertos sí son adaptables hasta 10 giga. El puerto se adapta a la velocidad de la red. 2.5, 5 gigas, ¿no? En eso sí puede funcionar, hasta 10 gigas. No sé si tú tienes algo más que agregar, Eric. No, está bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, parece que no tenemos más. ¿Alguna otra pregunta, audiencia, que aprovechen de una vez que tenemos aquí a Eduardo Espejo y a Eric para que nos apoyen en sus dudas que lleguen a tener acerca de Buffalo? Recuerden que también estas unidades las pueden encontrar en Storage and Parts. Nos hacen llegar la requisición, o bien si no saben cuál de las unidades les puede funcionar para lo que ustedes están requiriendo, se les puede igual hacer algunas sugerencias dependiendo lo que nos comentaba Eduardo, cuántos usuarios van a ocupar. También el almacenamiento que vayan a necesitar en esas unidades, y se les hace la propuesta. Ok, me parece que no tenemos más preguntas. Sí. Yo quisiera solamente agregar, ahí tienen mi dirección de correo, estoy a disposición de ustedes, de todos los asistentes, para cualquier consulta que requieran. Si gustan, me hacen recordar que son clientes de Storage and Parts, que estuvieron en el webinar, para poder identificarlos mejor. Tenemos también flexibilidad, si alguno de ustedes es distribuidor, reseller, y tienen algún proyecto con algún cliente, o si es usuario final, pero tienen una necesidad que puedas justificar, no sé, 3, 4, 5 equipos, que pueda justificar un precio especial, también podemos trabajarlo. Somos muy respetuosos también de los proyectos que se nos comunican y se registran, en el sentido de que el canal que lo registra es el canal que tiene los apoyos y el soporte para poder concretarlo. Somos muy, muy, muy derechos en eso. Y bueno, yo solamente, si no hay más preguntas,
quedo a disposición de ustedes y les agradezco la asistencia, la atención y me despido. No sé si algo más, Alfa, Eric. Sí, recuerden que también esta presentación se la vamos a hacer llegar a nuestros asistentes del día de hoy del webinar para que ustedes, de igual manera, si tienen alguna duda, puedan retomarla, así como la grabación del webinar va a estar disponible en un ratito en nuestra página de YouTube. Se la pueden hacer llegar a sus ejecutivos o bien nos pueden buscar en YouTube como Storage Parts para que puedan tener acceso a los webinars que estamos presentando. Y pues me parece que sería todo, Eduardo. Muchas gracias igual por apoyarnos en este webinar. Esperamos que podamos seguir teniendo más colaboraciones así contigo. Y porque ya de aquí nos vamos a empezar a trabajar mucho con Buffalo para que todos nuestros clientes igual lo puedan considerar como una buena opción. Pues muchas gracias. Todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Storage & Parts. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.